Peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir consejos. Todo causó un gran impacto en mí y a partir de ahí siempre me prometí a mí misma, ¿no? A los siete. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Antes de entrar estaba leyendo que a lo mejor pasa algo, pero... Es una forma de enseñar también valores, ¿no? El trabajo en equipo, el respeto. Es una terapia para cualquiera, no solamente para mí. A pesar de que Shakira y Piqué son los protagonistas de su propio escándalo, sus círculos más cercanos e incluso sus familiares también han estado envueltos. Es importante recalcar que hasta esta ruptura, Shakira mantenía una muy buena relación con sus suegros. Shakira mantenía cierta complicidad específicamente con su suegra, Montserrat Bernabéu, y es que ella incluso confesó cuál fue uno de los consejos de belleza que ella le hizo caso a su suegra, y vaya que se arrepintió. En el 2021, a través de una dinámica, la cantante hizo un recuento de sus estilos a lo largo de los años. Ella repasó esos estilos desde Laundry Service hasta el lanzamiento de Fijación Oral, su paso por algunas de las más espectaculares alfombras rojas, y se sorprendió de algunos desatinos y atinos que ha tenido a lo largo de los años. Y es que uno de los looks que definitivamente más la sacó de sus casillas fue cuando en el año 2012 Shakira decidió cortar su abundante cabellera. La revista Vogue México le mostró a Shakira unos looks donde la podemos ver siendo galardonada con la medalla de Caballero de las Artes y Letras en Francia. Pero en cuanto Shakira vio cómo llevaba el cabello en esa época, se quedó sin palabras. Su reacción simplemente fue: ¡qué mal corte de cabello! Recordemos que en ese momento Shakira tenía el cabello por arriba de los hombros, aunque el cambio de imagen sí tuvo opiniones divididas. La colombiana dio a conocer que esa idea de cortarse el cabello no fue suya, sino más bien de su entonces suegra, la mamá de Gerard Piqué. En esa entrevista Shakira mencionó: "Eso fue consejo de mi suegra. Ella me dijo, ¿por qué no te cortas el cabello? Que lo tienes muy maltratado. Fue el peor error de mi vida. No vuelvo a seguir sus consejos estéticos". En las últimas semanas, con todo esto de la separación de Shakira y Piqué, se han dado a conocer un sinfín de detalles, en los cuales se dice que efectivamente Piqué sí le puso el cuerno a Shakira. Y es que ahora durante el podcast de Mamarazzis, se dijo que ya vieron físicamente a Piqué con esta chica durante la madrugada de este jueves pasado. Aunque ambas presentadoras comentaron que ellas tienen muchos detalles de esta joven, sí dijeron que prefieren mantenerlos en secreto, por respeto a la joven. Y es que esta chiquilla tan solo tiene 22 años de edad. Asimismo, en este podcast se dijo que Piqué, al igual que todo su entorno, le están protegiendo mucho. Además, Lorena Vázquez comentó: "Desconocemos la naturaleza de esa relación, pero sí sabemos que es lo suficiente importante para el jugador como para que no los vean juntos. Esto nos hace pensar que a pesar de su separación con Shakira, esta relación seguiría adelante. Además, sería más especial de lo que en un principio suponíamos todos". Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.